Pasaron 12 años después de esa operación. Las consecuencias fueron serias y te tuviste que empezar a dializar. No me imaginaba que iba a llegar esto tan pronto, sinceramente. Y esto fue el año pasado, más o menos en octubre, noviembre. Mis riñones no estaban, no estaban funcionando, básicamente. Fue duro en ese momento este proceso de, de ir, bueno, tres veces por semana, cuatro horas. También otras cosas que trae, como cansancio, por ahí dolor de cuerpo. ¿Seguir yendo a dializarte tres veces por semana? Sí, eso hasta que me trasplante. Después ponerte en la lista y que llegue el riñón. Después ponerme en la lista, de esperar, salvo que uno tenga un donante vivo, que puede ser un pariente, un amigo. A mí me pasó algo muy loco, pero cuando salió todo esto, me escribió mucha gente que quería donar un riñón. O sea, yo me quedé impactada por que la gente quiera donar altruistamente un riñón.